Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Todo quieren opinar, caramba. Continuamos, los opinadores Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Que me aclaren bien. Ajá. No me voy a comer ese cuento, la cosa aquí no se dicen como es, la cosa se dicen a media. Yo soy de Licey al Medio, conozco lo que se mueve en todo el entorno de Licey al Medio, hablé de un allanamiento que se estaba haciendo próximo al Christian School, donde están los lagos de Jean Roldán, por ahí. Ok, la Paloma. Sí, eso es la Paloma Abajo, eso le llama ahí, eso es Estancia Nueva de las Palomas. Está, sí, sí. Y ahí se duró 2 días realizándose un allanamiento donde se incautaron más de 1 millón de medicamentos falsificados. ¿Y los dueños? Y cuando dieron a conocer la información, no dijeron quién era que estaba fabricando, que había maquinitas para fabricar esas pastillas. Y que son medicamentos para la presión y analgésicos. Y que al parecer una gran mayoría de ese medicamento se había colado en el comercio. Es verdad. En el negocio. Se estaba vendiendo. Adiós, pero si ellos ya habían hecho ahí más de 1 millón de pastillas. Y habían 3 toneladas de materia prima esperando para ser procesadas. ¿Tú te crees que era que ellos habían comenzado a hacer pastillas? Hace tiempo que estaban. Entonces, ¿por qué las autoridades no dicen quiénes son los responsables primeramente de esa mercancía? ¿Quiénes están sometidos? ¿Quiénes van a ser sometidos en las próximas horas? Y en segundo lugar, ¿cómo se llama el jodido medicamento que falsificaron? ¿A qué laboratorio están protegiendo? Ya lo saben. Porque si hay una gran cantidad de medicamentos falsificados que se colocó, que digan para que la gente tome medidas de prevención. De prevención ya. O sea, si dicen el medicamento, el original, se va a dejar de vender. David, pero es peor que usted piensa. Se va a caer la venta del original. Pero yo prefiero que ellos se caiga. Yo lo prefiero también. Que pero se caiga la venta, que se pierda la vida. Porque tú no puedes decir. Cuando tú ves que los Estados Unidos, la FDA, saca un producto del mercado, dice, hay problema con tal y tal producto porque produce esto. Johnson, que fue el reciente. No importa, y dice los polvos para niños. Exactamente. ¿Tú recuerdas el caso de las bebidas adulteradas? ¿De qué marca eran? ¿De qué marca eran? No, usted y yo sabíamos cuáles eran, pero nadie decía. Nadie dijo. Pero peor aún, igualito, irresponsable las autoridades dominicanas. Muy irresponsable, coño. Porque cuando usted me dice a mí que usted encuentra un laboratorio clandestino con capacidad de sacar más de 5,000 botellas de romo diario, eso fue de la bebida adulterada. Sí. Se metió en un almacén, en un patio, encontró vehículos. ¿De quién era la propiedad? Nadie sabe. ¿A quiénes sometieron? Nadie sabía. Y esa vaina matando gente. Entonces ahora ustedes me están hablando que encuentran 1 millón de pastillas falsificadas para la hipertensión y analgésicos. Y no se atreven a decir cuál fue el medicamento que falsificaron. 1 millón de pastillas y 3 toneladas de materia prima. Con toda la indumentaria para pero hacerlo, próximo a eso, porque por allá hay otros laboratorios grandes que son de renombre. Es verdad. Entonces, como diablo. Mire qué fue lo que encontraron, Mello. No, pero es una locura. No, pero yo quiero que tú me digas a mí, ahí. ¿Cuáles son los dueños de la vaina esa? ¿Cuáles son los dueños de esa mercancía? Porque no fue un solo tanque como eso que está ahí, que tú estás viendo que encontraron. Oye. Pero eso que está ahí exagerado. La prensa no tuvo acceso todo el tiempo en ese decomiso. Estuvo el área protegida por militares. Y no salió nadie esposado de ahí. Nadie. ¡Hola! Y hay otra casa que se tiraron donde fue ese departamento del Estado Dominicano y aduanas a investigar y sacaron otros tanques también de medicamentos. En Santo Domingo Este y en Las Palomas. Yo tengo las informaciones de lo que sucedió en Las Palomas del Licey, la parte abajo de Las Palomas. ¡Hola! Ante todo, perdón por una segunda ocasión, pero se me perdona porque hay hasta semanas que yo no opino. Señor, eso sí es grave. Porque usted puede falsificar un analgésico, tiene un dolor de cabeza, un dolor articular, un dolor de estómago. Pero y está bien. Para la hipertensión. Eso no acarrea muerte. Pero un antihipertensivo, bueno, un fármaco para la presión arterial, que si usted no baja esa presión arterial, le voy a decir los 3 riesgos mortales. Coge ahí. Primero, un infarto al corazón. Segundo, un derrame cerebral. Y tercero, un infarto renal, de lo que murió Barry White.
ese gran músico estadounidense. Ay, doctor. Y aquí es como la droga, que la droga se transporta sola, porque no se encuentra quiénes fueron los que le enviaron, la quiénes las trajeron. No, sí, no, no. La DNSD ocupa 400 millones de droga, de kilogramos de droga. ¿Y cómo llegó? Pero no se sabe quién la trajo. ¿A quién se le incautaron? Es lo que uno pregunta de una. Gracias, doctor. Bendiciones para usted. Vamos a ver si esta sale. Se están jugando con el pueblo y eso es peligroso. Hola. Saludos, buenas. Venga, que saludos. Aquí hay. Tengo problema con esa línea. Venga, que aquí hay. Habla. Hola. Miren, disculpen que llame de nuevo. No hay problema. Hay dos cosas que quiero denunciar sobre la justicia mocana, que yo creo que está teniendo problemas. Sobre el país entero. José, el sábado por la mañana yo te envié un video, no sé si lo has visto, donde... ¿Cómo es que se llama eso? O sea, cuando en una escena de crimen pone la cinta amarilla, la persona que va a hacer el levantamiento. ¿Eso fue el INACIF o es el, un área o el... que se prohíbe el acceso? Área prohibida de una vez. Hay un vehículo que estuvo involucrado en una jipeta en un enfrentamiento con la policía. Y mira, el vehículo fue llevado al cuartel y el levantamiento lo hicieron allá. O sea, sacaron el vehículo de la escena de crimen y luego de que lo manejaron hasta el cuartel fue que vinieron. O sea, eso contamina las evidencias. La otra cosa, mira, tuve lo de video que pasaste el viernes del joven que tenía el chaleco y la pistola. Sí, mira, yo te voy a decir lo que hay realmente. Mira, hay un miembro de Acción Rápida, no me sé el rango, pero es apellido Bonilla. Mira, él protege a un vendedor de droga llamado Wilson. ¿Cómo? Y mira, mira, escucha bien esto, mira. Ese joven que mataron, mira, Bonilla iba a su casa, bebé. Se trataba muy bien con la familia. Y mira, ese chaleco y esa pistola se la prestó a Tempo Checha. Se pusieron a hacer el video, a grabar a Tempo Checha. Pero entonces, ¿y una foto que aparece en un motor ese joven? ¿Cómo? Y el video que aparece ese joven en un motor también, detrás con otro señor. ¿Pero haciendo qué en el motor? Ah, yo no sé. Pero que él dice que es un vendedor reconocido de droga. Entonces explícame eso. Entonces lo de la droga. El arma no es. Lo de la droga que la policía dice que le incautó dinero y todo eso, explícame eso. ¿De quién es? Mira, yo tengo amigos que lo conocían a ese joven. Bonilla iba a su casa. Pero perdónanos, perdónanos. ¿Vendía droga o no vendía droga? Enfrentó a la policía, no enfrentó a la policía. ¿El muchacho es serio o qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que es el muchacho? Él lo que hacía era mecánico. ¿Pero vendía droga o no vendía droga? No tengo base para decir. Bueno, no, cógete la tarde libre. Cógete la tarde libre. Ah. ¡Hola! Ya ahí dice que lo quiere joder. Buenas. Hello. Sí, adelante. Sí, habla, te escuchamos. Adelante. Sí, buenas tardes. Yo soy un fiel seguidor del programa de ustedes. Y quiero comentar, ustedes hacen una labor social muy importante, la cual permite a las personas, al pueblo, ventilar sus frustraciones y expresar sus amarguras. Sí, y sus deseos. Pero, también. Sí, en lo concerniente a la situación de los partidos políticos en República Dominicana, en que ambos partidos o todos los partidos de aquí continúan ejerciendo el mismo tipo de comportamiento. Les voy a decir una cosa. El problema es que en Dominicana los partidos políticos no tienen principios ni tienen una forma coherente. Ni una base política tampoco, ni un pensamiento político. Exactamente. No existe una razón que justifique la existencia de esos partidos. Porque no hay una filosofía que los diferencie. Hay una razón, hermano, perdóname, hay una razón. Alcanzar el poder para repartírselo. Sí, repartirse el país. Llegar a la botija y repartírsela. Esa es la función de ellos, sí. Hay una misión. Es la mística de ellos. ¿A usted se le olvida el eslogan que dice el PLD? Que dice, servir al partido para servirle al pueblo. Sí, no se me olvida. Eso tiene razón. El asunto es también que el país, la población se mantiene
engañada se mantiene siguiendo estos juegos sin darse cuenta de que en realidad las utilizan. La gente se da cuenta, pero le gusta que lo engañen. Pues sí, tienes razón. Hay formas de gustarte que te engañen. ¿Y tú sabes cuál es esa forma? Cuando un partido político te da un sueldo de 40 mil y 50 mil pesos en tu casa. Buenas, José, David. Hey, ¿qué pasó? Aunque el partido sea malo, usted está bien, no hay problema. Hay que pedirse para que lo extrañen. Casi 2 meses intentando, porque yo siempre soy más dichoso para a la última hora. Dale, yo gozo con ustedes, dice, mientras estemos con los reyes arriba, nadie puede con nosotros. Oiga, eso de la medicina es un TBT. Porque yo conozco gente que de gobierno pasado del PLD estuvieron involucrados en esa huella, y los chiquitos con los que hay empresas, los que llevaban a la farmacia. Pero esos vendían, ¿qué era? ¿Muestras médicas, maestro, o falsificaciones? De toda la clase de medicamentos la llevaban a farmacia. Perdón, la falsificaciones, porque en Moca hay farmacia de muestras médicas. Sí. Moca es el epicentro de esa vaina. Porque muestra médica es una cosa y falsificaciones. No, eso es lo que estoy preguntando a él. A eso le agarraron preso y está preso en la fe. Yo conozco dos que están presos en la fe a 10 años. ¿Por falsificación? Sí, de medicamentos. Ah, pues no, le dieron poco tiempo. Ellos la agarraron con la cosita guaidá y los otros están presos. El asunto es que yo te puedo decir que lo que sucedió en la zona de Estancia Nueva en el Distrito Municipal de La Paloma es preocupante. El director o el ministro de Salud Pública deben de darle una explicación al país. Hay que determinar cuál es el medicamento que se está vendiendo falsificado. Para sacarlo del mercado. Para hacer una intervención en las farmacias. Para que el pueblo que va a consumir un producto para la presión arterial no vaya a consumir el producto equivocado y comience a morir. Pero, entonces yo entiendo esto. Pero según esa lógica que tú estás aplicando, José, los dueños de la farmacia lo están vendiendo con conocimiento. Adiós, David. Porque el dueño de farmacia le compra a un laboratorio reconocido. Si hay que hacer un levantamiento, David, y un seguimiento de esos medicamentos, es que lo están vendiendo, David, en farmacias. Donde a ti y el dueño de farmacia está comprando medicamentos de dudosa procedencia. No, donde a ti te encuentran 1 millón de pastillas. Tiene donde colocarlas. Es lo primero. Sí. Y en segundo lugar, no es una casita. Donde se incautó todo eso es un almacén. Un laboratorio preparado. Con todo lo de la ley. ¡Hola! Sí, buenas tardes, caballero. Buenas. Sí, mira, te estoy llamando desde Pensilvania, estoy viendo el programa y estoy esperando el próximo, lo dice el pueblo. Mira, en la provincia de Monte Plata, anoche, en un campo Sabana Grande Boyá, que se llama La Pita, ahí atracaron a un policía y le quitaron el alma. Eso es para una información para la provincia de Monte Plata. Para Monte que está Plata. Ese pueblo, Monte Plata, ese pueblo que se llama La Pita, no tiene ni destacamento policial. Qué vaina. ¿Y cuántos habitantes tiene más o menos? Bueno, en verdad tiene toda la gente que llevaron del desalojo de los Artices ahí. Ah, ok. Debe buscar. Hay muchos habitantes, eso es grande ahí, La Pita de Juan Sánchez, que llama Sabana Gloria. Ok. Mira, gracias, hermano. Me están enviando un desconocido a bordo de una motocicleta. Mató a tiros la noche del domingo al nombrado Yondel Oscar Díaz, alias Cuqui, de 22 años. De que se dedicaba a la venta. En Sabana de la Mar. Entonces, Sabana. Le estoy diciendo que eso hay problema. Tiene el gobierno que comenzar... ¡Droga! Que comenzar a controlar una situación que se le puede salir de la mano. Mucha droga. Le estoy diciendo a mi amigo, el director de la policía, mayor general Eduardo Alberto Ten, que tiene que tener cuidado. Su carrera policial se puede caer. Se puede ir a pique al final. Se puede ir a pique, al cierre. En un momento en que aquí se hizo un patrullaje mixto, ¿y dónde está ese patrullaje ahora? Y dio resultados. Claro que dio resultados, el país se tranquilizó. Dicen que no se puede mantener por el costo. ¿Pero qué costo de qué? Porque los guardias lo que están comiendo arroz ahí sentados. Y una asignación de combustible y la policía tiene su asignación de combustible. Y el chao, pero esos guardias cuando lo mandan
del sur para acá, de la capital para acá, para el Cibao. Pero tiene que buscársele, porque ahí si tuviéramos en guerra. ¿En qué presupuesto? Con el presupuesto que tiene. Colocar, el Ministerio de Defensa tiene su presupuesto para eso. Eso no está presupuestado. ¿Cuántas armas compra? Espérate. Eso no está presupuestado. ¿Que no está ahí? ¿Qué? No, presupuestado ahí no. ¿Tú no sabes para que hacer patrullaje la Guardia no está? ¿Que no está eso, qué? Eso es, óigame, un invento del director. Está bien. Y el presidente. De los ministros y el presidente. Sí, está bien. Eso no está consignado ahí. Te compro la información. Porque es así. Pero te voy a decir lo siguiente. Si ahora mismo a las 6 de la tarde ocurriese cualquier cosa y el Estado llama a un estado de emergencia. Es una eventualidad. Pero la seguridad nacional que la tiene en sus manos la policía, la Guardia. El presidente de la República. Tiene que asumir el compromiso, tiene que haber un gasto para sí, eso ahí. Sí, pero que se busque el presupuesto primero. Ellos lo tienen. ¡Hola! ¡Habla! Oiga, opinadores, te sabe. Por eso que la gente se está muriendo toda la presión, claro. Lo que se bebe la pastilla y se le va por otro lado, porque falsificado lo que está bebiendo. Son 3, 5 y 10 y 20 que se están muriendo diario de la presión con infarto. ¿Cómo? Porque le están dando claro. Esa basura. Pastillas falsificadas. ¿Y qué motivó a ese departamento de investigación a caerle atrás eso? Porque es exagerado, José, un millón de pastillas. Pero que cuando tú... Se estaba viendo el movimiento, el mercado, comenzaron los dueños de laboratorios a decir, pero ven acá, nosotros no nos están haciendo los pedidos, no está saliendo, ¿no? Dime. Y el mercado lleno de ese producto. Te compro esa otra. También. También te la compro, pero está bien, lo hicieron. ¿Cuál es el producto? No sabemos. Ellos sí saben. Los que decomisaron saben. Está bien. Y el mercado sabe. ¿Quién era? Los que manejan el mercado, los dueños de laboratorios. ¿Quién era el farmacéutico? Sí, porque debe haber un farmacéutico que sepa de eso. ¿Quién estaba elaborando eso? ¿Quiénes son las personas que financiaron todo eso? ¿Por qué las autoridades no dicen absolutamente nada? Mire, que yo es lo que le estoy diciendo, que esto no es... Tan chiquito como se ve. José, esto es un desorden. Recuerdo, y disculpa que te interrumpa, un caso famosísimo de un dirigente del Partido Reformista en la capital, que Nuria le hizo un reportaje, óigame, por la milimétrico, un seguimiento milimétrico, hasta de los estados financieros, los depósitos, donde imprimía las etiquetas, las cajas, quién se las hacía, todo. El laboratorio donde estaba, los químicos, todo, 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 todo. Y al final la justicia tuvo que resarcirlo y pedirle perdón. Ah, pedirle. Y ahí estaban los medicamentos falsificados. No, pero es lo que te estoy diciendo. Este operativo duró 2 días. Y quién sabe la cantidad de horas de seguimiento, de inteligencia. Si esto le dieron seguimiento hace un mes, póngale 2 meses, mientras se estaba dando seguimiento, el producto se estaba vendiendo. Y se sigue vendiendo. Se sigue vendiendo. Debe estar inundado el mercado. Un estado irresponsable. Vamos a hacer la pausa que corresponde. Tiembla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Y si le falta valor, huye para acá. Huye para acá, huye para acá. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro 3.5. Carretera Santiago Navarrete, ahí está. Génere Autocentro. O llámelos al 809-575-4142. Génere Autocentro.